Bueno, y un presunto feminicida de la Argentina fue detenido en nuestro país en las últimas horas, el comisario Carlos Duré. El jefe del departamento de Interpol está en contacto telefónico con nosotros para darnos más detalles sobre este procedimiento. ¿Cómo le va, comisario? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Un placer hablar con usted y también a todos los que nos están escuchando. Bueno, gracias, comisario, por tu tiempo. Contanos en qué circunstancias lo detuvieron y exactamente dónde a este hombre buscado en la Argentina. En la zona de Mariano Roque Alonso. Estaba viviendo esta persona con su concubina, ¿verdad? Ah, ya estaba en pareja. Estaba en pareja con otra, ¿verdad? Uh-huh. Pero de acuerdo a la información, nosotros recibimos la notificación roja de esta persona y se fue judicializado correctamente y es considerado una de las personas más buscadas en Argentina por feminicidio. Uh-huh. Cometido en contra su pareja, ¿verdad? Por un disparo de arma de fuego. Uh-huh. ¿En qué mes ocurrió esto, comisario? ¿En qué año? No estoy teniendo a mano, pues yo creo que ¿cuánto tiempo pasó? Un ratito. Sí. Creo que febrero. Febrero. Ah, hace un año, aproximadamente febrero, por ahí, que se produjo el hecho. ¿Del año pasado? Sí. Ajá. Ahí, pero sí, la Policía Nacional, a través de su departamento Interpol, tuvo conocimiento de la presencia de él hace 3 meses realmente. Entonces lo empezamos a trabajar con la Oficina Regional de Encarnación. Estaba por Encarnación primero, después pasó hacia acá, hacia Asunción. Seguimos también la pista y ahora le llamó a la captura precisamente. Estamos con eso ahora. Y estamos en la segunda fase, cuál es el tratamiento documental para la extradición. Uh-huh. Ojalá que sea sumaria, para poder tenerlo lo más rápido posible. Esteban Rojas Almada es el comisario. Esteban Rojas Almada, sí, uh-huh. Ese es su nombre. ¿Y se estaba manejando con esa misma identidad en nuestro país o se hacía pasar por otra persona? No tenía ninguna, tenía mucho cuidado al salir, no tenía ningún tipo de documento, no tenía él tampoco. Ajá. Se cuidaba muchísimo y tenía un arma de fuego también en sus manos, ¿no? Comisario, ¿y cuál era su actividad laboral en nuestro país? Casi nada, él era prestamista al lado argentino. Yo creo que Vita no estaba trabajando todavía de acuerdo a las informaciones que tenía, se movía muchísimo. Pero ahora es, como le dije, la segunda fase del tema de tramitación y ahora vamos a ver cuáles eran esas conexiones que tenía acá en Paraguay. Si estaba vinculado a otro tipo de hecho también, ¿verdad? ¿Él vivía entonces de ese crédito que venía recuperando de la Argentina? Yo creo que sí, vamos a suponerlo de esa manera, ¿verdad? Pero él era prestamista al otro lado, cometió el homicidio y vino a refugiarse en Paraguay. ¿Su pareja actual sabía del crimen por el cual se lo estaba buscando? Eso todavía no llegamos a esa certeza, pero yo creo que debe estar en conocimiento. Sí, atendiendo justamente a lo que mencionabas vos, que era uno de los más buscados. Sí, es el que sale todo por todas las redes, tenía... O sea que aparecía el señor con la captura, con lo que sucedió y que estaba siendo buscada por la justicia, ¿verdad? Y yo creo que demostrar desconocimiento a una cuestión tan evidente, medio que no... Uh-huh. O sea, que te dio un carácter supuesto de que él también, ella también conocía de él. Ahora, la familia de la joven víctima ya está al tanto de la detención de este hombre, comisario, ¿qué sabes? Sí, para nosotros yo creo que están ya en conocimiento porque nos llamaron también ya las autoridades de Argentina y agradeciendo la captura de esta persona. Bueno, acá justamente estoy leyendo el parte policial de ustedes acerca de su detención y habla, o sea, da un pequeño resumen de dónde ocurrió el crimen. Fue en Buenos Aires, sí, exactamente, sí, y asesinó a su pareja a balazos, según las investigaciones. Bueno, importante el procedimiento, comisario. Ahora empieza entonces los trámites, las diligencias para la extradición. Sí, ahora comenzamos con eso y esperamos que sea un carácter sumario esta vez, que sea mucho más rápido. ¿Operación Zabaleta es de usted entonces? Ese es nuestro ahora. Ok. ¿Dónde ocurrió? La zona donde ocurrió en Argentina, el barrio Zabaleta. Uh-huh. La víctima, Fermi Cristina Ayala, que tenía 28 años, ¿ella también era paraguaya, comisario? Sí, aparentemente era una pareja paraguaya. Los detalles de sus documentaciones en sí misma, ahora lo vamos a tener en manos, ¿verdad? Pero ahora nosotros trabajamos sobre la base de su identidad, que nos enviaron de allá y lo que teníamos. Los datos, ahora sí. Ahora estamos pidiendo los detalles que hacen relación a todo el caso, a fin de poder también darle los trámites de rigor ante nuestros organismos de seguridad, nuestros organismos jurisdiccionales, para que se hagan los trámites lo más rápido posible. Ah, él tenía cédula de identidad paraguaya y también DNI.
Claro, claro. Sí. Habitualmente uno gestiona cuando vaya y tiene una cédula donde dice que uno es paraguayo, pero tiene un documento. Sí, porque tenía un trabajo formal, ya ella era profesionista, o sea que había algunas cuestiones ya de arraigo. De arraigo. Yo, por lo menos por lo que estoy leyendo, el crimen ocurrió este año, 19 de febrero del 2023. Rápidamente en mayo ya aparece incluso una recompensa por parte del gobierno argentino de 5 millones de pesos que permitan la detención del prestamista acusado de este crimen. La joven tenía 28 años y dejaba también un hijo de 10 años y tomó mucha connotación pública en Argentina por la violencia con la que este hombre ejecutó en su momento a su pareja, y hoy ya estaba en pareja aquí en Paraguay. Sí, precisamente, todos esos indicadores de riesgo que tenía con la persona, porque el hecho en sí, cometió el acto, es un hecho sumamente violento. Uh-huh. Él se tuvo todas las precauciones, yo digo, para su captura. Ahora, felizmente, digo que terminó uno de los procesos muy complicados de la operación Zabaleta con éxito y ahora está ya capturado. Y en estos procesos, ¿se apela al trámite normal de extradición o también se puede dar por una cuestión de expulsión o como que es paraguayo? No. ¿Se acoge a la extradición? Normalmente, de acuerdo a los indicadores que yo tengo, a los parámetros que estoy teniendo de la comunicación, de los pedidos que se realizan, generalmente es por la extradición. Por la extradición. Eso es una determinación judicial que dentro de los acuerdos que tenemos seguramente se puede agilizar, puede ser de carácter sumario también, dependiendo de la situación del allanamiento que tenga esta persona con relación a los pedidos que haga a los entes jurisdiccionales. Pero más bien nosotros nos orientamos bajo pedido jurisdiccional de extradición. Bueno, perfecto. Gracias, comisario, muy amable. Dale, un gusto, Carlos. Gracias, gracias. Bueno, uno de los más buscados. Sí, acá justamente estoy leyendo un poco más también, ¿verdad? Que sí. Justo la chica, horas antes de ser asesinada, había hecho un último posteo con él, una foto de unas vacaciones que ellos se tomaron de manera romántica, y un poco después ya se hablaba del asesinato, de dos impactos la habría asesinado. Uh-huh. Tremenda realmente cada historia ahí. Lo increíble es cómo tranquilamente pudo pasar a nuestro país sin ningún tipo de control, sin ¿verdad? Ningún tipo de documentación, viviendo, no sé si en alquiler, casa propia, casa de familia, ya con pareja nueva. Con nueva pareja. Y es casi imposible que su pareja actual no esté al tanto de esto, porque incluso en su momento nosotros mismos como medio de comunicación habíamos difundido el dato, ¿verdad?, sobre este feminicidio, atendiendo a que se trata de una compatriota, y también, por cierto, porque se lo estaba buscando y se tenía ya la presunción de que podía estar prófugo hacia acá. Claro, y la fotografía del hombre estaba por todos lados. Exacto. Imagínate, difícilmente nos habrá dado por enterada de esta situación. Y esto de vivir de los créditos que en su momento otorgó en la Argentina, ¿cómo habrá hecho todo ese traspaso de dinero? Bastante complicado, un esquema bastante complejo para sobrevivir acá. Eso, y bastante estratega por lo que se ve, ¿verdad? Lo cierto es que se confirma que en las últimas horas agentes de la Interpol aquí de Paraguay lograron la detención de este considerado como un peligroso feminicida en Argentina. Son imágenes de archivo. En estos días la recordábamos porque sabíamos que estaba pasando por un momento
complicado, difícil, una enfermedad que le tenía un poco alejada del trabajo, pero finalmente hoy la querida Edith Zavala nos dejó, se fue dejando un tremendo vacío, no solamente en ese lugar físico donde ella trabajaba, sino en el corazón de todos aquellos que en cierta manera la conocimos, socializamos, trabajamos y entablamos una relación más allá de lo laboral, esa tremenda amistad que ella sabía entregar, valorar y querer. Voy a extrañar mucho los pasillos cuando, con una sonrisa dibujada siempre en el rostro, te decía, hola mi rey, ¿cómo estás? Ese era el trato afable, cariñoso que ella tenía con todos los compañeros a quienes quería como un hermano más. Lamentablemente hoy nos desayunamos con la noticia de que Edith se fue, no soportó esta tremenda enfermedad que la tuvo un par de meses en cama, pero nunca desdibujó esa sonrisa que uno ve ahí en esas imágenes. Mucha fuerza a la familia, que Dios la tenga en su santa gloria, a la querida Edith. Ya nos reencontraremos más temprano que tarde en algún momento en alguna parte de este universo. Te queremos mucho. Caso de robo agravado en perjuicio a un mini mercado de la ciudad de Villa Elisa, y tenemos las imágenes de circuito cerrado para mostrarles cómo exactamente actuaron estos delincuentes. Ya ingresaron con la firme intención de hacerlo y ni siquiera hacerse pasar por clientes, porque fíjense, el que cometió el atraco tenía el casco protector puesto ya para no ser identificado, posiblemente ante el conocimiento de que existían cámaras que podían delatarlo. Dos son los malvivientes que llegaron hasta este comercio, que está ubicado exactamente en el barrio Villa Bonita de Villa Elisa, y de esta manera redujeron no solamente a los empleados del local, sino que también a los clientes. De esta manera se alzaron con 5 millones de guaraníes y también varios celulares. Posteriormente escaparon nuevamente a bordo de una motocicleta. Y vinieron dos personajes en la moto y entraron armas en mano. Los dos tenían armas, casco puesto, y ya le redujo a un señor que estaba, que es nuestro cliente, y mi señora que estaba en la caja, ¿verdad? Ya le apretaron la pistola y llevaron todo lo dinero, llevaron celular, le amenazaron, le metieron en el depósito a los funcionarios que trabajan con nosotros y le buscaron de todo llevaron. Cuando se retiraron todos los clientes, solamente se quedó un señor, ¿verdad?, que estaba haciendo compra, y a él lo que le agarró primero, le sacó su celular, su llave de su vehículo, porque su vehículo estaba afuera, ¿verdad? Le llevó la llave y vinieron a apretarle a la señora y cargaron en una bolsita todos los dineros que había en la caja, ¿verdad?, que toda la recaudación del día. ¿Y se llevaron cerca de cuánto aproximadamente, don Justino? Más de 5 millones llevaron, más de 5 millones. Toda la recaudación de la tarde llevaron todo, hasta la moneda, de todo. ¿Alguna persona herida? No, gracias a Dios no, ¿verdad? Pues tenían su revólver, ¿verdad? Se ve que era 38, los dos tenían, ¿verdad? Porque yo enseguida revisé en el circuito y se veía que era 38, los dos estaban armados. Bueno, vamos a establecer nuestro primer contacto desde la Expo de Mariano Roque Alonso en su 40ª edición, querida Judith. Y ahí está nuestra compañera Araceli Romero, que desde hace unos días ya está teniendo la misión de recorrer los pasillos. Hoy, ¿con qué será que nos va a sorprender? ¿Qué punto de la Expo estará visitando? Ara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Judith, Usher. Y bueno, ya que estamos con Ana Díaz en coordinación, le tenemos una pequeña sorpresita. Miren lo que podemos conseguir aquí en la Expo. Miren lo que es este conejito, compañeros. Ah, un conejito. Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama tu conejito? No tiene todavía nombre, porque hace poco no lo compramos. Ah, ¿ahora y te compraste? Sí. Ana. ¿Ustedes de qué colegio son?
del Colegio Coronel Juan Francisco López Lynch. ¿Vinieron a qué hora? ¿A las 9? A las 8. ¿Y vos dijiste, me voy a la expo, voy a comprar para mi conejito? No, realmente entramos en el lugar en donde se vendían los conejos y un amigo compró. Tiene cara de ser un conejito muy bonito, muy mansito. Acá tus compañeras le están animando, nosotros también estamos viendo. Y ven, esta clase de animalito van a encontrar, pero muchísimo había, ¿verdad? Sí, de diferentes razas. ¿Hasta qué hora se quedan ustedes? Nosotros hasta las 3. ¿Y vos qué tal? ¿Te estás divirtiendo en la expo? Sí. ¿No vas a llevar para tu conejito? No, voy a llevar para mi conejito. ¿Pero le vas a ir a visitar al conejito tu compañero? Posiblemente. ¿Tu nombre? Jonathan Andrés Cabrera. Bueno, Jonathan, a buscarle el nombre a tu conejito, ¿verdad? Sí. Gracias, mi amor. Bueno, los estudiantes marcan presencia, compañeros, porque el lunes y martes es el día especial para ellos. Tienen entrada gratuita, solo tienen que venir uniformados. Se están sonriendo de hace rato. Sí, se están paseando, ya es, felices. Es, la señal de que quieren salir en televisión. No, ¿cómo están? ¿Cómo están? Súper bien, súper genial. ¿De qué colegio están viniendo? Esas Gregorio épocas. Bazán del Luque. Esa época, ¿verdad? Yo sí, decía, sí. Bueno, no volverán. Pasó tanto tampoco, ¿verdad? Que lo disfruten. Bueno, y ¿qué más es lo que están viendo? ¿Qué más es lo que les llamó la atención? De todo un poco nos llamó la atención. Más los churros. ¿A qué? Ahí en piso hay un churro. Con razón. Juan Carlos, ¿cómo se llama? Esa época. ¿Y qué más? La víbora, y es así como nosotras. Esa víbora, yo le tengo miedo, yo no le salía. ¿Le alzaste la víbora? ¿Te sacaste foto con ella? Salí por ver la foto. ¿Te acompañan acá? Sí, acá hay 3 víboras, 4 por mí. Bueno, gracias, chicas. Desde Luque llegaron aquí en la expo. Y si vemos la entrada principal, este es uno de los portones principales, el primero, el número 1. Compañeros, las largas filas antes de las 9 que realizaban los estudiantes, era impresionante, pero van llegando todavía. Terminó la primera hora, ahora nos vamos por el horario de la tarde, Judith. Ahora, estoy viendo que los chicos están entretenidos con el stand militar, o sea, se suben ahí al tanque por lo que estoy viendo, un gran atractivo que se tiene este año también, ¿eh? Vos sabés que yo ayer me subí para que me sentí así como Jean-Claude Van Damme, soldado universal. ¿Cómo quién? Solo que casi me quedé. ¿Cómo? Necesito escuchar otra vez. ¿Cómo quién, Ara? Jean-Claude Van Damme. Sí, bueno, el mismo. Soldado universal, solo que yo casi me quedé atorada ahí. Ah, mira, se pueden subir. Qué espectacular. Sí, claro que sí. Vos, Judith, este es tu palo. Porque no, vos y yo no sabía que se podía subir, por ejemplo, el próximo sábado ahí con Usher, sí o sí. Sí, vamos a estar, sí o sí. Claro que sí. Seguro. Acá, por ejemplo, tiene las características de este tanque. Sería un tanque, ¿verdad, compañero? Si es que me ayudan, ¿verdad, con eso? Vehículo todoterreno y se protegido. Che, vehículo la todoterreno, pues cada bache que alcanza, ¿verdad? Este es un blindado. Que va a pasar los baches. Vehículo blindado. Sí. Miren un poco. Pero todo lo que es adentro y están los pequeñitos que pueden subirse, ese, sacar la foto. Ara, es un 16. Y... Claro, ¿cierto? Ahora entendí. Sí. Vamos a mostrar un poco ahí el paneo. Porque dice 4x4, 16. Uh-huh. Ahí, por eso, un tanque. Ahí no, está grabado. No, no, bien, el sonidito, atento. Era el efecto de sonido que necesitábamos. Bueno, yo sabía que ustedes me iban a ayudar con las características de este móvil. Sí, claro. Conducido por... Subí, ahora no pierdas la oportunidad. Damme, ahí como si fueras un Jean-Claude Van Damme. ¿Eh? Ahí se da. O como un Rambo, no sé, Silvestre Stallone. ¿A qué cuidado? ¿Quién es tu camarógrafo ahora? No, Rambo no usaba tanque. No, era Rambo. Púmate y pide, pues, viste, pues, por la selva descalzo. No tenía problema. Sí. Jean-Claude Van Damme era el soldado universal. A todo un ejército con un cuchillo táctico. No, y por eso pusimos en el zócalo que ni Rambo se animó a tanto, ¿verdad? Cómo se está animando ahora. Vengan acá a sentarse a mi lado. Vamos a hablar un poquito. Esto pesa muchísimo, ya compañero. Ya mezclan todas las películas, las series. Pónganse con usted ahí. Ah, sí, ustedes mezclaron todo. Bien ahí, ahora. Bueno, sí. ¿Cómo te llamas, mi amor? Johan. ¿Johan? Sí, ¿de dónde venís? Johan. De Limpio. ¿Primera vez que venía a la expo? Sí, primera vez. ¿Y hasta qué hora te vas a quedar? No sé, hasta la hora que tengo a mi tío y eso. ¿Este qué te parece este tanque? Muy lindo. ¿Lindo? Sí. ¿Eh?
¿Y va? ¿Con quién más viniste? ¿Quién más te acompaña acá? Estos dos. Hola, mi princesa. Hola. ¿Cómo te llamas? Sammy. Sammy. ¿Eres tu primito o tu hermanito? Mi primo. Soy. También acá están viendo un poquito lo que es este vehículo por dentro. Yo hace poco te intenté, no entro acá. Pero, ¿qué hacemos, Hernán? ¿Vas a salir vos primero? ¿Yo primero? Ahí sale el compañero Hernán por ese orificio para ver las imágenes desde esa perspectiva. Vemos, compañeros, que ya estamos listos para la batalla. ¿Sabes lo que queremos ver? Que vos te pares ahí y que Hernán salga del otro lado y que se te pueda ver ahí como si fuera lista para el, disparo, ¿eh? Ay, ya me golpeé la cabeza por el, casco. Bueno, Hernán, vamos a tener que bajarnos otra vez, compañero, acá. Ah, okay. Porque nos están complicando estos chicos, ¿eh? Los magníficos, ¿no? Bájate vos primero y yo me voy a quedar acá y vamos a... Ahí lo va a hacer ahora. Fuerza, Hernán. Vos primero. Se quedó chico, están hechos. Está mala. Me encanta la música de los magníficos de fondo. La tripulante, Sí. ¿Cómo era que se llamaba el uno de los magníficos? ¿Cuál de todos? Eran cuatro. También. Carlos me va a ayudar, que es cinéfilo y que le gusta la serie. Mr. T. Mario Baracu. Mario Baracu, sí. Sabía. Mario Baracu. Sí, vos, bueno, vos sos la época de... Vos sos la de la época de... Los Magníficos. ¿Los Magníficos? Sí. No, Carlos, yo no sé la época de Los Magníficos. No. Pero soy fan de todas esas series. Pero una película se entrenó hace menos de 5 años. Ahí, por favor, el sticker. Necesito ese sticker. Ahí está, Ara. Sí. Atenta. Te parezco a Marito, ¿verdad? A Marito. ¿No tienes esa foto, Marito, para comparar? Por eso. Gente, yo acá con el calor, ya bajé unos 5 kilos por ahí. Hace mucho calor. Tenés que tener un buen entrenamiento para poder manejarte en estos vehículos. Seguro. Ahí, dale para la foto. Pinta me meté. Así de que, ¿verdad? El comandante ahí era el señor con el pelo todo blanco. Hannibal. El líder. Sí. El líder de los magníficos. Después estaba el que hacía del loco también. El loco, el fachero, estaba el fachero también, el que era elegante. Sí. Y luego estaba Mr. T. Mario Baracu. Sí. No, era Carlos, una serie, sí. El peinado de... Carlos, el peinado de Mario Baracu está muy a la moda otra vez hoy. ¿Quién iba a decir, verdad? Su peinado. Al pelado con... Bueno, me voy a bajar acá. Como arriba, sí. Tipo peso pluma. Claro, tipo cepillo. Sí. De la época. Bueno, me bajo. Bueno, acá hay una fila detrás de Ara. Los chicos quieren subir al blindado, conocer un poco más, ¿verdad? Y por eso decía, porque justo cuando ya estaba haciendo su contacto a Cerato, vi que estaban ahí empujando todo, ¿eh? Imagínate, somos la época de los magníficos, de Matt Guyver, o Matt Geer, como decían. Bueno, quiero decirle nomás, Ara, que tenemos acá una buena colección de stickers. ¿Mm? A ver. ¿Dónde acá está? Están las por el peinado, por el peinado. Por el lente. Vení, vos. Ah, por el lente. ¿También? ¿Cómo te llamas, princesa? Celeste. ¿Robaste el lente a peso pluma? Sí. Bueno, ¿qué tal la expo? Todo bien, me gustó. No soy mal kamikaze. Casi nos morimos. ¿En serio me decís? Las dos nos subimos juntas. Casi nos desmayamos todos. No vayan nomás a dar idea porque me van a enviar el kamikaze en breve. Nada, pero da miedo, ¿verdad? Están transmitiendo. Qué buena idea, ¿vieron? Si no para el país y para todo el mundo. Ahora vamos a conocer el kamikaze. Y vos te grabás desde arriba. Kamikaze. Tenemos kamikaze. Kamikaze. Dale, tú puedes. Hola, amigo. Yo me esquivo. Compañero, que se suba tenemos ahora, ya uno... ¿Para que se suba Hernán? 2 semanas por ahí. 2 semanas. Pucú, Tacuaina. Así que día por día un desafío mortal aquí en la expo, ¿verdad? ¿De dónde venís, papi? De Loma Buta. ¿Acá cerquita? Sí. ¿Solés venir luego a la expo? Y hace desde la pandemia que no vengo más. Pero siempre venía... ¿Qué es lo que más te gustó? Y me gustó los juegos, los stands, recorrí, me gustó también la comida. ¿Qué estás llevando ahí en la bolsa? ¿Tu uniforme? No, o sea, yo llevo así libretos, llevo los recuerdos, los premios que gané. Porque cada stand tiene esa característica de que dan juegos, pueden ganar unos premios y aprenden mucho también, ¿verdad? Sí, así mismo es. Bueno, acá, gracias, mi amor. No es nada. Bueno, acá nos acercamos ya a lo que es la... Entramos ya en la parte de la Armada. Acá estamos con oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, súper bien. Estamos súper felices de recibir a tanta gente, que la gente venga a aprenderse con todo, a visitar a nuestro buque y a nuestro gato. Que es la mascota ya del cañonero. El Capitán Barlo. El Capitán Barlo que está haciendo muy feliz a muchísimos niños que están presentes. Forman fila para salir foto con él. Increíble la aceptación de la gente. Bueno, todos los preparativos para poder hacer un cañonero así a medida de que las personas vengan y suban, se saquen fotitos. ¿Cuánto tiempo se prepararon para este stand? Y prácticamente fueron un mes que, o sea, fue varios tiempos que vino a planearse y después para que todo esto pueda concretarse hoy día fueron aproximadamente 2 semanas trabajo de día y noche. ¿Solo los niños pueden subirse al cañonero? No, claro que sí, también adultos. ¿Y el Barlo, el gatito real, dónde está? ¿Te subirías conmigo o no puedes dejar puesto? Que sí, vamos. Vamos entonces, ahí está. Vamos a subirnos, aunque nosotras tenemos nuestra especialista en el cañonero que ha recorrido inclusive con Leila, con esta embarcación que es Leila Jiménez, pero yo me voy a subir para conocerle al Barlo de la expo. ¿Por qué Barlo? Y Hernán, que siempre me está enfocando para ver si es que hay bloopers, si es que me lleva a caer, pero tenemos todavía equilibrio. Nos vamos subiendo. ¿Por qué Barlo el nombre? 5 personas pueden. Creo que no nos 4 personas. No nos escucho. Bueno. ¿Qué tal, Barlo? No habla de él, ¿verdad? No habla. Ah, sí, es un gato grande. Pasa que la vez pasada nos encontramos con Spider-Man y ellos sí hablaban. Bueno, los horarios es de 9 a 9 aquí. Sí, así mismo. Realmente estamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, que estamos acá presto para recibirle a toda la familia, que vengan acá a disfrutar y conocer más nuestra historia, que es lo más importante. Muchas gracias. A usted. Estamos fuera. Bueno, se cortó el retorno de Ara. Sí, estamos fuera, justamente. No se escucha ahí de fondo, ¿verdad? No, no están fuera ahora, pero mientras seguimos compartiendo la imagen. Pero recuerda nomás que cuando Leila hizo el paseo con el cañonero, le conocimos a Barlo, o sea, el gatito existe. Él es el tripulante gatuno. Es la mascota, ¿verdad? De la marina. Ahí está, la imagen de la tarde. Sí. Ya veo todo ya hoy en nuestro grupo de WhatsApp. Por eso no me decía, porque está el auge de los stickers. Ahora, yo quiero saber si Barlo está por ahí, el gatito real. ¿El gatito real, Barlo, está por acá o está en el cañonero? En el cañonero. ¿Sale de ahí? Mi vida. No, él todo el tiempo vive ahí. Es una mascota que adoptamos luego nosotros hace un tiempo atrás. Acá vino nada más su... ¿Cómo sería él? El su Barlo tamaño real para sacarse la fotito. Sí mismo, acá le trajimos para que todas las criaturas puedan disfrutar de su compañía y puedan sacarse fotos con él. ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién le puso el nombre a Barlo? Y realmente fue una teniente que en aquel entonces la adoptó, entonces le bautizó con el nombre de Barlo, que sería realmente Barlo Vento, un término marinero que utilizamos nosotros. Espera. El término Barlo Vento. Viento a favor, ¿qué significa viento a favor? Barlo. Muy lindo, mira, Barlo Viento a favor. Fue la maquinista Paola Cañiza, sí. ¿Verdad? Preguntarle. La que le encontró. ¿Cómo, Carlos? Si fue la maquinista Paola Cañiza. ¿La maquinista Paola Cañiza? Sí, así mismo, la teniente de fragata maquinista Paola Cañiza. Ella fue la que le adoptó en aquel entonces. ¿Cuántos años ya tiene Barlo? No. Aproximadamente. Dos años aproximadamente. Pequeñito todavía. Pequeñito todavía, es una criatura todavía. Y él no se mueve de su embarcación y acá está Barlo con el uniforme correspondiente. Parece ya van a salpar. Sí, ya va a salpar por eso el silbato. Sí, así mismo. Sí. Qué genial. Ah, mira un poco. No, ¿cómo se llama la posición y su rango del oficial? Marinero. ¿Cómo sería su posición? Marinero. Es un marinero, él está ejecutando el pito marinero, que es un instrumento que nosotros utilizamos a bordo para anunciar a las autoridades cada vez que van a embarcar en algún buque. Vamos a mirar un poco el pito porque tiene sus características propias también. No es un silbato común y corriente. ¿Cuáles serían sus características? Y es el nombre genérico, es un pito marinero que nosotros utilizamos ahí para anunciar a las autoridades, pero cada toque tiene su tipo. Depende de la autoridad, una es también flauta, también es manipulación, también utilizamos para arriar, pabellón y demás. Ah, mira, tiene cada tonalidad. Muy bueno, qué genial. Qué mira lo que aprendimos, ¿no? en este vivo, que aparte que nos dio muchos stickers, muchos bloopers, también mucha información, ¿verdad? Cierto, y pensar que el segundo contacto va a ser en el kamikaze. No, hoy vamos a tener más en el kamikaze. En el kamikaze. Adelante. Sí, bueno, nos vamos al sector del ejército paraguayo. A ver, y hay que mucho más. Tener en cuenta también. Sí, acá está la Policía Nacional, está la Armada. Todas las instituciones. Ahí está el regimiento escolta. Sí. Sí, Carlos. Vamos a ir acercándonos un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién conversa con nosotros?
¿Sí? Comando logístico. Bueno, acá bien uniformados, preparados. ¿Qué uno aprende si visita este stand? La teniente. Buenas tardes. Este es el stand del Comando Logístico. El Comando Logístico está creado bajo decreto 10.204 del año 1980. Es un cuartel que aboca a 9 cuarteles generales, de los cuales 6 son instituciones dependientes de enseñanza netamente, tanto para diferentes tipos de tecnicatura. Está la DICERGEMIL, que es la Dirección de Servicios Geográficos Militar, que es la encargada de egresar vicesargento primero, que dan con la especialidad de topografía, por ejemplo. Luego está la DICERSANFA, que son la especialidad de sanidad, que son enfermería, y así diferentes tipos de áreas. Las 6 instituciones son formadoras, que son dura 2 años la carrera. Comienzan como aspirantes de primero o segundo año y egresan como el grado de vicesargento primero de diferentes especialidades. Lo que le ofrecemos a la ciudadanía es una formación integral militar, una formación técnica en la cual nosotros podamos se pueden desempeñar tanto en el ámbito civil como militar. Entonces, eso es lo que el Comando Logístico está. Los interesados pueden venir y aprender un poquito más todito. Acá tienen todas también las informaciones para entregarles a los ciudadanos. Claro, tenemos la información de dónde están los periodos en el cual se llama, el periodo, por ejemplo, de inscripción, que comienza en septiembre, finaliza en enero, en los cuales pueden estar interesados, pueden adquirir, pueden saber cuáles son los requisitos y cuáles son el momento de llamado en el cual también el ciudadano puede venir a acercarse y conocer un poco más lo que es un cuartel o lo que es una vida militar, ¿verdad? Que no solamente es estar a servicio, sino que también hay una formación integral técnica. Muchísimas gracias, teniente. Teniente primero. Teniente primero, Arias, que sí, nos brindó teniente, una información completa. Sí, acá vemos la fuerza. Después ya viene capitán, que son las 3 estrellitas. Y este es Fuerza Interesante Aérea. Interesante saber eso, Carlos. Sí, Fuerza Aérea. El uniforme del piloto, el verde, que tiene el mameluco ahí. Uh-huh. El traje de vuelo. Yo creo que uno de los uniformes de gala más lindo de la milicia la tiene la Fuerza Aérea. El merchandising, lo que quiero ver ahí, está al lado en el perchero. El merchandising. Sí, fíjate más. No, es ese, del otro lado, en el perchero. ¿No? Ahí están. ¿Eh? ¿A qué llegó Ina, Judith? Paciencia nomás. ¿Qué sería? Ahí está. Estigma. Sí, claro. Los objetos de recuerdo. Los souvenirs. Merchandising. Eso porque está a la venta. Sí, queremos saber todo eso para irnos ya preparados, güey. Bueno, acá vas a encontrar de todo un poquito. Ahora me mata. Mirá, mirá lo que es eso. No, eso está buenísimo. Ana, no podemos. Eso, necesitamos eso, Ana. Sí. Esto está para la venta. Y después van a soltar acá. Sí, claro que sí, compañeros. ¿Esto también está a la venta? Sería un libro que es el Centenario de la Aviación Militar. Centenario de la Aviación Militar. ¿Vamos a ojear un poquitito? Sí, claro que sí. ¿Qué vemos dentro de la parte de la historia y todo eso? Y cuenta la historia de los 100 años de la Fuerza Aérea Paraguaya. Este año fue nuestro centenario. Ahí como se ve en nuestro nuevo logo, desde 1923 hasta el 2023 tenemos una historia acá que contar en este libro. No, qué lindo lo que están ofreciendo también acá. ¿Cómo? Los que desean hasta 400.000 guaraníes. Tiene que venir nomás acá. Claro que sí. Gracias. Sí, y el atractivo es acá, el piloto y su indumentaria. Sí. Y uno puede sentarse, tener esa experiencia, sacarse la fotito. Ah, mira. Ah, qué bastante tipo, lindo. Ese es el que se usa para los tipo. Los vuelos. Claro, F-16. Sí. Me recuerda nomás a Top Gun, ¿te acuerdas? Mirá lo que es. Claro, con el oxígeno. Qué linda experiencia. Sí. O sea, que parece una criatura yo acá con el. Con el vivo, ahora todos estamos así, ¿verdad? Con las cosas que encontramos. Sí, le vamos a ir con el vamos a saltar, ¿verdad? Pero muchísimas novedades en un solo lugar ya hasta ahora, Sí. Aquí. Algunos de los stands, como el de la Itaipú o la Yacyretá, que son bastante. Están verdes, le digo yo, porque viví una experiencia muy linda recorriendo también las diferentes mesas F-18, que se encuentran, ¿no?, dentro de esos stands. Sí. Y esos son los aviones, ¿qué te voy a decir? El tipo de avión. Parece que estamos hablando de dos temas con Ara, porque ella nos está contando una cosa. A ver un poco, y ese punto, acá un poco más, a ver un poco.
de lo que respecta a la historia de las fuerzas militares, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está Hernán ahora? Ahora parece que se fue ya, ¿verdad? Rumbo al kamikaze, bueno, seguro. Ah, mira, puedes tomarte las fotos también con ellos. Sí, con los chicos. Espectacular. No, genial está. Está muy cerca a nuestro stand también, por cierto. Sí. Unos pasitos nomás. Sería esta de la avenida principal, sí. Y la siguiente avenida donde está el stand del canal. Sí, de manera paralela. Así para que se pueda entender, ¿verdad? Bueno, genial. Ya le agradecemos ahora, ¿verdad? No, no sé si... Ah, ok, sí. Muy lindo el stand de las Fuerzas Armadas, realmente. No puedo recorrer las distintas armas, conocer un poco... de la historia, perdón, quiero toser. Y también de paso a los jóvenes que quieran seguir la carrera militar. Incursionar, forma, claro. Ir a conocer un poco más, porque mira que son súper abiertos, ¿verdad? Te reciben, te muestran, te hablan, en fin, bastante didáctico por lo que se puede notar. Y mira que nosotros estamos de curioso nomás, porque estamos viendo en el video de ahora que le estaba hablando a la gente ahí de fondo que los chicos full querían entrar al tanque. ¿Está ahora o ya no? Ok, le estamos llamando. ¿Qué es esto? Ahí está. Para la foto de la gente. Sí. Muchos jóvenes que ven también la carrera militar como una salida laboral, tal vez, así como muchos ven en la carrera, en las filas policiales. Eso, y otros también. Que lo ven así como un sueño también, ¿verdad? Obvio. Hay muchos jóvenes que quieren seguir la carrera militar. ¿Nunca quisiste ser militar? No, eso que tengo familiares militares, tengo serio? Tíos que estaban en la Marina. ¿Vos sabés que a mí me entró una vez que quería ser militar? Sí. ¿Vos sabés que...? ¿A qué es? Mi papá fue integrante de la Fuerza Aérea, él fue instructor paracaidista de la Fuerza Aérea. Híjole, ¿nunca te tiraste paracaídas, Carlos, ya? No. Las veces que me tiré sin paracaídas, No, no, vos sabés, pero yo hice la milicia, pero como soldado. Pero no, no, vos sabés que mi hermano, el que intentó, y que onda el intento de la Fuerza Aérea, Ariel Popopá fue integrante de la Fuerza Aérea Paraguaya, instructor de paracaidismo. Él sí tiene muchos saltos encima. Bueno, ahora a estas horas, importante concurrencia de la gente ya. Muchísima gente. Voy a llegar un poco junto a este príncipe que hace rato ya me está saludando. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te llamas? Ale. Ale, ¿te gusta todo lo que estás viendo? ¿Quieres ser policía o militar? Militar. Militar, tenés todo, hasta el peinadito ya tenés, mi amor, ¿eh? Ahí entonces ya se está instruyendo para ser un futuro militar. Bueno, y al salir ya de este estanque, es uno de los primeros acá, después del portón principal, vemos la cantidad de gente que ya está llegando en este horario, porque las actividades comienzan a tomar ritmo en el transcurso de este horario nuevamente, ¿verdad? Hay un lapso en donde las personas que llegaron a la mañana temprano hicieron su recorrido para almorzar, a comer algo dulce y luego nuevamente a caminar. Ara. Y vamos a acercarnos. Hay una orden de la producción. No, en realidad ya le vamos cerrando este contacto porque tengo entendido que te vas hacia el kamikaze ahora. La producción nos pide que te pidamos. ¿Qué pasó, Ara? Yo creo que Hernán puede subir y grabar desde arriba todo. Hernán dice que vos puedes subir y grabar desde arriba al kamikaze, dice. Ya, pota, veo. Todo puede ser. Todo puede ser. Hernán, amigo, ahí está. Sí, todo puede ser. Bueno, Hernán, ahí vos sabés que... Sherwin me recordó, ahí empezó una foto. Una vez sí me tiré de un avión por la caída, sí. Ahora me acordé. ¿No te acordabas? En la época de la mañana cada día fue. Sí, sí, me acuerdo. No me acordaba. Estaba ¿cómo así? Una experiencia tan espectacular como tirarte me para me que... desvanecía. Parece que lo hiciste inconsciente. Te tiraste, perdiste conocimiento cuando estabas en el piso ya. No se acuerda otro choco que lo hizo inconsciente. Hay que decir que eso ocurre. Hay mucha gente que por la presión queda inconsciente en el primer salto. Por eso siempre se recomienda hacer salto. Hay video también de ese pero sí. Hay archivo. Mira, acá estaba. Sí, sí, estaba. Grande, sí, hay fotos. Cachito, hay ¿vos video. Te tiraste, Cachito? No, él estaba en el suelo. No, él era que está en el aire. Yo me tiré. ¿Dónde está Cachito? No le veía. De cuando tocaste. Y él fue el que estaba firmando en el aire. Sí. No, pues usa una experiencia no, tremenda. No, cuando llega a tirar ahí, demasiado lejos hace. Bueno, ahora. Sí. Nos vemos en otro siguiente contacto. Sí. 14:30. Mañana, Carlos, nos vemos. Mañana nos vemos, Carlos. Chao. No, hay otro dentro de mañana, media hora. Carlos. Chao, ahora espectacular. Mañana, Carlos. Chao, teniente gracias. Primero de combate. Sí.
Jean-Claude Van Damme. Van Damme. Sí. Mezclamos todo, hablamos de Jean-Claude Van Damme, de Rambo, ¿sabes que yo quiero pedirle disculpas a la teleaudiencia? Porque la verdad que mezclamos todos los tantos. Se mezcló todito. No, hablamos de los magníficos, Rambo, Jean-Claude Van Damme, no sé yo, un mejuje, ¿verdad? Perdón, viste que nosotros nos entusiasmamos también acá. Estamos más quemados que el mapa de Bonanza. Sí, cuando empezaba Bonanza. Lo cierto es que terminamos con el archivo Carlos Trocho tirándose para que vean. Ahora, espectacular contacto, la verdad que nos prendimos todos. Mil gracias, Bueno, ahí está. Súper divertido. Ahora, ¿cómo volvemos a la seriedad? No, pero imagínate que si lo hicimos nosotros en un enlace, lo que va a hacer ir allá, ¿verdad? No, claro, obvio. En algún día. ¿Se van a ir a la expo, verdad? Sí, el sábado. Sí, el sábado otra vez. Regresamos con Juan Carlos Usher. Después les cuento cuándo voy a estar. Ah, ok. Sí, con el noticiero. Todo el equipo de 24 horas. Ah, se va a hacer en vivo el noti. Qué bueno. 24 horas. Tenés que contarnos ahí para que se vayan ahí los chicos a tomarse fotos, Dale, ya volvemos. Con 26 minutos, vamos con más información. Y esta es la historia de un empleado infiel que finalmente denunció el hecho ante la policía, pero aparentemente unos tragos de más hicieron que se vaya con la historia y cayeran contradicciones. Fíjense, este vehículo, no lujoso, pero sí nuevo, de la concesionaria donde él trabajaba y de donde desapareció. Y denunció que un grupo comando vino a exigirle la entrega de la llave de una camioneta. Pero como no había camioneta, le entregó la llave del auto. Bueno, ¿cómo termina la historia? Que nos cuente el comisario. Se ha recepcionado una denuncia en la comisaría 16 Metropolitana de Asunción, ¿verdad? Y desde el momento que se toma intervención en la denuncia, personal de este Departamento de Investigaciones de Asunción acudió a dicha comisaría a conversar con esta víctima que presentó una denuncia de que el domingo a la noche, amaneciendo lunes, cuatro personas a bordo de una camioneta fuertemente armados, dos con armas cortas, dos con armas largas, le intimaron a que entregue al guardia de seguridad una Fortuner, 0 kilómetros, de hecho que él mismo manifestó de que no maneja llaves dentro de la concesionaria, pero que sí tenía una llave de un vehículo de la empresa, ¿verdad? Una Toyota Etios, año 2015. Y según formula la denuncia, estas personas se apoderaron de dicho vehículo y huyeron del lugar. Se ha conversado con este señor el día de ayer, en horas del mediodía. Él entró en varias contradicciones, explicó algunas cosas que no cuadraban con la denuncia y de ahí personal de este departamento informó a la fiscalía y por el hecho quedó aprehendido. Ahora, ¿el vehículo se llegó a abandonar en algún punto también? Sí, efectivamente el vehículo fue abandonado en la zona de Santísima Trinidad, tengo entendido, por el mismo, según... A simple vista, la rueda está dañada, ¿verdad? Fue a chocar por la vereda de una casa y quedó ahí el vehículo. Cambiamos de tema, hablamos de la detención de una mujer que estaba trasladando una importante cantidad de carne que aparentemente era carne de caballo. Si usted es fanático, por ejemplo, del lomito árabe, pero siente un sabor extraño en su cena, es que puede tratarse en realidad de carne de caballo y que además haya perdido su cadena de frío, como esta incautación que se realizó sobre la avenida Cuacarandaú de la ciudad de Luque. Personal de servicio externo visualizaron el desplazamiento de un automóvil que aparentemente tenía una carga muy elevado en la parte trasera, entonces ellos procedieron a la demora y le solicitaron a la conductora que pueda mostrar la carga que está llevando. La señora accedió voluntariamente a mostrar y ahí ellos se percataron que estaba trasladando productos cárnicos en el vehículo. Y posteriormente se le invitó a la dueña del vehículo que voluntariamente también nos acompañó hasta la comisaría y comunicamos al fiscal de turno. Manifestaron que el traslado de la carne está totalmente en forma irregular,
¿verdad? No teniendo la cadena de custodia y tampoco el vehículo tiene la habilitación correspondiente, por lo que han sugerido la incautación total de dicha carne a los efectos de trasladar a un local, a un frigorífico, donde posteriormente van a hacer los estudios correspondientes, determinar primeramente si es carne vacuna, si es carne de quina, ¿verdad? Y todo lo que concierne a la salubridad, ¿verdad? Debemos entender que en la parte penal tenemos un artículo del Código Penal, el artículo 208, que castiga la comercialización de alimentos nocivos. Si estas carnes que no fueron correctamente trasladadas podrían, en un consumo masivo de la población, producir algún tipo de daño a la salud física o a la vida, tendrían una expectativa de hasta 3 años o multa. La carne tenía como destino un frigorífico de la ciudad de Limpio, pero a partir de ahora se van a convertir en rico alimento de los animales del botánico. El automóvil también quedó incautado y la propietaria deberá comparecer y dar explicaciones al Ministerio Público. Bueno, y por otra parte, en el distrito de Alto Verá, departamento de Itapúa, un hombre ingresó a un domicilio con la aparente intención de robo, sin embargo, terminó perdiendo la vida. ¿Cómo? Te contamos en este informe. Una persona de sexo masculino ingresó en el interior de un local comercial denominado Cabureí, ubicado en Caronaví, distrito de Alto Verá. Se trata del señor Juan Carlos Sotelo Sosa, de 38 años de edad, quien habría irrumpido en este local comercial rompiendo la puerta de blindex a golpes de puño y a golpes de cabeza para posteriormente continuar violentando algunos electrodomésticos y otras cosas que se encontraban en el interior de este local. Los dueños de este comercio de Alto Verá escucharon fuertes ruidos y al bajarse a su comercio ya le encontraron a este hombre tendido en el suelo ensangrentado. El mismo, según las primeras averiguaciones, ingresó rompiendo a golpes de puños y patadas la puerta de blindex y también el vidrio que cubría la caja registradora. En ese momento el vidrio le cortó en la muñeca y lo que produjo obviamente su sangrado, lo que finalmente terminó ocasionándole la muerte camino a un centro asistencial. Se tuvo conocimiento de este hecho a través del señor Isidoro Acuña Fernández, de 75 años de edad, quien es el dueño de este local comercial. Esta persona se habría percatado de la situación escuchando ruidos extraños provenientes de su negocio y al levantarse ya encontró a esta persona totalmente ensangrentado, inconsciente en el piso, por lo que convocó a personal policial. Los intervinientes al llegar en el lugar encontraron a esta persona, como Villa estaba manifestando, inconsciente, por lo que inmediatamente convocaron a una ambulancia para auxiliar al herido, quien fue trasladado hasta el centro de salud de Caronaví, donde lastimosamente se produjo el deceso de esta persona a consecuencia de las heridas autoinfringidas por él mismo. Fue diagnosticado por el doctor Pablo Casco con muerte por shock hipovolémico por herida cortante profunda en la muñeca lado derecho. La persona llegó hasta el local comercial a bordo de su automóvil de la marca Toyota tipo Allion, del cual descendió y posteriormente comenzó a realizar estos destrozos. El médico forense diagnosticó como causa de muerte shock hipovolémico. Este hombre sería de otro punto del distrito de Alto Verá y lo que se presume es que haya intentado robar en este local donde finalmente terminó muriendo. Que lo más valioso es tu salud y la de tus seres queridos. Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país en todo el territorio nacional. Se parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro con Fleming. Planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida y viví intensamente. The love.
legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. Bueno, al arranque comentamos acerca de esta extraña aparición, que es una plaga que apareció de la nada y hoy ciertos sectores de Asunción sienten la invasión de las llamadas o mal llamadas cucarachas de agua. Exactamente. Estábamos hablando del barrio Las Mercedes, más específicamente, sí, donde varios vecinos hablaron de una invasión de estos insectos que en realidad son chinches de agua. Uh-huh. Justamente para saber cuál es la diferencia entre cucaracha y chinche, fuimos hasta el Museo de Historia Natural de nuestro país, que está ubicado en una sede del Ministerio de Agricultura. Y allí hablamos con el doctor en entomología, Bolívar Garcete, quien nos decía básicamente que la cucaracha tiene mandíbulas y que las chinches tienen como una especie de piquito. Uh-huh. Entre algunas de las tantas diferencias, nos decía también de que hay 7 tipos de chinches de agua en nuestro país. Y ante la consulta que todo el mundo estaba haciendo, ¿son peligrosas o no? Vamos a escuchar lo que decía el doctor. Cucaracha de agua es el nombre común que se le da, ¿verdad?, a estos insectos, que en realidad son chinches de agua. Una diferencia grande que hay entre cucarachas y chinches es que las cucarachas tienen mandíbulas, son capaces de morder su alimento, entonces pueden alimentarse de sólidos. Los chinches lo que tienen es como un tubito, una probóscis, un pico. Entonces ellos solamente se alimentan de alimento líquido. Y eso es, así en general, todo tipo de chinches. En Paraguay tenemos unas 7 familias de chinches acuáticos, más o menos. O sea, quiere decir que son insectos que viven mayormente en el agua, aunque tienen capacidad de volar. Entonces ellos salen del agua buscando para, qué sé yo, si tienen mucha población en un cuerpo de agua, buscando otro cuerpo de agua, o se está secando el lugar donde están, entonces salen también, vuelan. Periódicamente se tiene estas salidas de estos insectos, generalmente en momentos que hace más calor o en momentos de sequía. Estos chinches en particular, los que le llaman cucaracha de agua, son de la familia Velostomatidae. Hay desde bien chiquitos, más o menos de 1 centímetro, hasta algunos muy grandes que tienen aproximadamente 10 centímetros. Ellos se alimentan de otros insectos en el agua o, dependiendo del tamaño, pueden llegar a alimentarse de peces pequeños o renacuajos o incluso ranas pequeñas. La verdad que ellos no tienen ninguna intención de hacernos daño o de picarnos o de atacarnos, ¿verdad? Máximo lo que puede pasar es que si alguien está manipulando el bicho, estos insectos tienen unas patas que se llaman patas raptoriales, que tienen así forma de como una pinza, que ellos utilizan para cazar a sus presas cuando están en el agua y que también usan para defenderse. O sea, se agarran y luego intentan picar con la probóscis, que es un poco difícil de ver en algunos. Pero bueno, es un tubito que sale de la boca y con eso pueden pinchar la piel. Bueno, lo importante, Usher, no son peligrosas, pero no. Si te llega a picar, ¿y dónde? Te va a doler. Decía justamente el doctor que si bien no transmite ninguna enfermedad, la no, sensación no tiene de dolor veneno. Es intensa. No, no tiene veneno, pero el dolor es intenso. Sí, pero si te ataca esa que cabe en tu mano por ahí. Ay, yo creo que al ver no te vas a animar, no. Me va a tocar. No me va luego molestar la picadura, ni mucho menos. De un infarto me va a matar. Imagínate que, decía él, tener los especímenes más grandes están de 10 centímetros para arriba. No, ¿cómo es eso? Y 10 centímetros. O sea, así como del tamaño de mi celular por ahí. Más o menos. Dios mío. Sí, ahí está justamente en el video cuando hay una imagen donde el doctor levanta el más grande y muestra. Sí. Es enorme. ¿Acá en Paraguay? Acá en Paraguay, claro. 7 tipos de acá en nuestro país. Y nos decía, si bien son estacionales, qué sé yo, ¿por qué van aparecen? A desaparecer. Porque se pierden. Hay mucha sequía, buscan otro lugar donde hay agua, se guían por las luces, se pierden por los faros de las luces
artificiales, porque normalmente ellos vuelan siguiendo los astros, nos decía el doctor. Tactismo positivo se le dice. Yo estudié un poco en biología, atendí en la clase, ciencias naturales. Sí. No, y pero se pierden con los faros. Ese es el efecto, ¿verdad? Y van cayendo en las casas, porque ven las luces de las casas, asumiendo que es un astro, ellos van derecho volando y caen ahí. Cucarachas desatinadas entonces son, ¿verdad? Porque, o sea, chinches más que nada y vuelan. O sea, el miedo de la por gente... Por el parecido le llaman cucaracha, por el parecido, sí, porque parecen así de lejos cucaracha, pero no. Y ahí está, mira, mira el tamaño. Mira lo que es. No, esas garritas. ¿Ese qué es? ¿Un bracito lo que tiene enfrente? Es para defenderse. Agarran a su presa. Ahí están, esas son las más grandes. Un cangrejito, de la forma en cómo se va. Y tiene su piquito, y decía él, ellos comen cosas líquidas. Entonces lo que hacen es meten su piquito, derraman una enzima, convierten en líquido todo lo que sería la carne o lo que sea de su presa, se convierte en una especie de sopa y vuelven a chupar. Es la aplicación que le da el doctor. Y no es peligroso. No, es que, o sea, para los seres humanos, ponerle para los perros, los gatos, más allá de un dolor de una picadura, no va a pasar. O sea, no te transmiten una enfermedad, pero sí te va a doler un poco. Decía el doctor, ante la picazón vas a sentir eso y vas a tirar. Bueno. Porque te va a doler y probablemente hasta se te puede hinchar un chiquitito, pero hasta ahí. Importante información, porque ya nos estaban llegando los videos justamente de la invasión de estos insectos, ¿verdad? Y genera todo tipo de preguntas y preocupaciones. Decía el doctor, mejor evitar, o sea, no tocar, si es que vos no sabes cómo manipular, no los toques, nomás apartarlos, nomás por si acaso. Ok, pasa de largo. Una casita llena de frutillas en la zona de Estanzuela y Itagua les espera para que usted mismo, incluso con los chicos, puedan cosechar esta fruta tan deliciosa. Fíjense la historia. Julio es sinónimo de frutillas, porque aparte de la Expo Frutilla, la cosecha se viene realizando día tras día de parte de los productores. Visitamos uno de los cultivos en la zona de Estanzuela, Itagua. El proceso de la temporada comienza en enero, donde la preparación de, de los plantines van con su proceso hasta que llega, que es la época que hasta inclusive tenemos que estar dependiendo de la luna, ¿verdad? Porque para la plantación necesitamos nosotros del menguante, que se dice, ¿verdad? Que es el momento donde nosotros tenemos que esperar para, para el cultivo. La ciudad en sí es Estanzuela, su esencia es la frutilla. Estanzuela es sinónimo de frutillero y de frutilla, ¿verdad? Entonces, también por la posición geográfica que nosotros estamos hoy, acá en Estanzuela, donde nos ayuda, vamos a decirle que es el clima, lo orgánico, que es nuestro cerro tan lindo que tenemos ahí atrás, y tenemos el lago también del otro lado, ¿verdad? Son componentes esenciales que recibe nuestra frutilla. Y es como siempre dicen, la frutilla de Estanzuela trabaja la noche, porque erupcionan ambas partes y es lo que cae sobre nuestro cultivo, que gracias a eso es la única posición geográfica hoy en día que Estanzuela es la que tiene ese privilegio. Científicamente comprobado que la frutilla de Estanzuela es la más rica. Así mismo es, científicamente comprobado, así mismo es. No decimos nosotros, nos dice la gente, ¿verdad? Que la de Estanzuela es la más rica y la más deliciosa de todo el Paraguay. Hay todo un proceso para poder arrancar las mejores frutillas y también hay variedades que debemos conocer. Samuel tiene acá algunas de ellas para mostrarnos que son acá de la plantación. Sí, así mismo es. La que tenemos acá es la variedad que es la Dover, que es la nacional, ¿verdad? Que nosotros diferenciamos por la pepita, que le llamamos, ¿verdad? Que son las hojitas, que es la que tienen encima. Se aprecia acá que la variedad de las hojas son diferentes, entonces la variación de la fruta nosotros la diferenciamos. Uno por el olor, otro por por las pepitas que tienen, ¿verdad? ¿Esa cuál es? Esta es la Dover, la que son las hojitas más finitas, ¿verdad? Esta es la que tenemos acá, es la francesa, que hoy en día es la que predomina, y esta es la otra, la que es la Sweet Charlie también, que se diferencian cada uno por sus hojitas. ¿Cuál es más dulce? Normalmente suele ser más dulce la francesa y la Sweet Charlie. La Sweet Charlie es dulce y es un poquito más aguada,
La francesa hoy en día es más dulce, más rico olor y tiene más pulpa, ¿verdad? Y la que es la nacional, la nuestra, que es la batalladora, como le llamamos, ¿verdad? Que es la agridulce, ¿verdad? Pero esta es la que sirve para todo. ¿Cómo tenemos que hacer para poder arrancar de manera correcta nuestras frutillas, por ejemplo, cuando venimos a la cosecha? Y de manera correcta sería la siguiente. Hay dos maneras normalmente, que es, ¿verdad? Para las mujeres que tienen las uñas, normalmente las hacen así, ¿verdad? Pero para las otras también, la otra manera es así. Sí, entonces nunca hay que estirar de una así, porque ella descompone, mueve las raíces y hace que eso ya, la planta ya quede un poco, vamos a decirle, en desuso. Para la gente que quiera venir a ellos mismos cosechar su frutilla, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Vamos a estar habilitando ya como un atractivo para las vacaciones de invierno, las vacaciones de 15 para los chicos. Que normalmente cuando hacemos eso, hacemos una mini previa de charla para explicarle cómo es el proceso, cómo también andar en el frutillar, ¿verdad? Porque no es venir y pisar en cualquier lado, y la forma también de cosechar la frutilla. Y vamos a estar habilitando un número, no sé si puedo decir que es 0981920379. Entonces vamos a ir tomando la agenda de la gente que quiera venir a realizar eso. Le entregamos una cajita, ¿verdad? Que es la que cosechan. Si es que pueden cosechar los 1 kilo, le damos un premio también, ¿verdad? Porque trabaja mucho la rodilla. Así es que tienen que venir entrenados. Entonces, si es que les esperamos para las vacaciones de invierno. Quiero una copa a la casita. Gracias. Bueno, y para los que prefieren algo mucho más dulce, también hay opciones y productos hechos como este a base de esta dulce fruta. Siempre decimos nuestro caballito de batalla es la frutilla con chantilly y copa a la casita, ¿verdad? Que esto es un experimento que hicimos el año pasado y que tuvo muchísima aceptación. También estamos teniendo lo que es la picada de frutilla, es para compartir con normalmente 2 a 4 personas, pero normalmente con una se va una bandeja, ¿verdad? Tenemos con leche condensada, con Nutella, ya eso es a elección del paladar del cliente, ¿verdad? Aparte de eso, también estamos teniendo lo que es la copa, que es una copa de chocolate que lleva el almíbar y los trocitos de frutilla adentro. La picada de frutilla está a 20.000 sin la frutilla, ya con el aderezo, porque hay gente que no le gusta con el aderezo, puede ser sin Nutella o sin leche condensada, solamente la frutilla está a 20.000, con el aderezo 25.000 guaraníes. Tenemos el jugo, la tartita también que está a 5.000, la frutilla con chantilly que está a 10.000 guaraníes, ¿verdad? Y la copa que está a 15.000 guaraníes de chocolate. ¿Licores también? ¿Qué precio? También los licores grandes estamos teniendo a 25.000, los chicos a 15.000, pero ahí las pastas florilitas están a 5.000 y a 10.000 guaraníes. Todo con mermelada de frutilla. Ahora tenemos dos variedades de frutilla. Tenemos la Dover, que está a 30.000, y la francesa a 40.000. Esta es una buenísima opción para venir a aprovechar principalmente con los más chicos en estos días de vacaciones de invierno. La casita de la frutilla está en zona de Estanzuela, Itagua. Pero también pueden venir a dar una vuelta por la Expo Frutilla en la ciudad de Areguá.